Esta mañana estamos con Domingo Andrade Bautista, es jefe de cocina del camping Lago de Arcos, una persona muy conocida en Arcos de la Frontera y que cada día su nombre de Domi va sonando más por ahí. Domi, buenos días. Buenos días, Manolo. ¿Cómo estamos? La verdad que bien. Ganas de empezar el día, como normalmente lo estamos llevando día tras día. Lo estamos llevando bastante ajetreado y bien. ¿Cómo empezaste en el mundo de la cocina, Domi? Pues empecé en el año, como ya en otras ocasiones contaron, en el año 2014, la promoción de la Escuela de Hostelería, y a raíz de ahí fue ya como abriéndome la puerta por todos sitios. Empecé en el norte y acabé, hasta el año pasado, acabé en Lanzarote, 9 años después, hasta hoy en día que estoy aquí. ¿Algún motivo en especial para dedicarte a la cocina? ¿Te gustaba ya de joven? La verdad que no era una afición que me viniese de pequeño, que era una cosa que más bien porque me quedé con el tema de la crisis, no había trabajo y demás, estaba en la construcción, y decidí retomar los estudios, y a raíz de ahí pues empecé a echar por aquí, por allá, y la nota más alta que tenía era la de cocina. Empecé ya, chavo, y ya son 11 años los que llevo en la cocina. Sí. ¿Te fue difícil aprender el mundo este de la cocina, Domi? La verdad que nada, la verdad, hombre, es difícil. Difícil es todo. Pero sí que es verdad que he hecho un trabajo que es diario, conforme más vas haciendo, más vas trabajando, más perfeccionando la técnica. Y la verdad que hoy en día no entraba dentro de mis expectativas llegar a Arco y encontrarme con este proyecto, pero la verdad que fue un reto para mí, lo cogí con mucho gusto y gracias a Dios está la cosa funcionando perfectamente. ¿Qué es lo que te fue mejor de todos los platos que has preparado o aprendido de todos? Yo no tengo, digamos, un baremo aquí en hecho. Yo, la cocina en sí es lo que a mí me gusta, me agrada, que si me tengo que decantar por algo, pues sí, los guisos, de lo que llamamos guiso de la abuela, el guiso de cuchareo, el potaje, el fuego lento, por ahí es donde yo más me decanto. ¿Cómo ha evolucionado la cocina, Antonio, en estos tiempos? Cuando tú comienzas, hoy en día. La cocina, desde mi comienzo, estaba ya la cocina que hoy día, digamos, tenemos, porque estoy hablando de 10-11 años. Sí. La cocina prácticamente sigue siendo la misma, sí que es verdad que ya las técnicas están cambiando mucho, hay mucha química en cocina, pero me reitero y vuelvo a decir que yo, donde me siento cómodo, donde más bien me siento ahora de estar trabajando y más cómodo, es con la cocina de tradición, aunque le podamos dar un giro de vez en cuando, pero la tradición es lo principal. ¿En tu familia hay alguien que se ha dedicado a la cocina también? Mi familia, que yo tenga constancia, ¿no? Mi madre, ama de casa de toda la vida, mi abuela, que también se la daba muy bien los guisos. Me acuerdo un arroz con coneo que hacía ella, ¿no? Que para que lo estoy oliendo ahora mismo. Y nadie, ese, mi madre y mi abuela, pero en plan ama de casa. Eres muy joven todavía, pero ¿cómo eras tú en el colegio? ¿Dónde estudiaste? ¿Qué hiciste en tu niñez? Yo en el colegio era un poquito rebelde, y la verdad que los estudios no fue mi fuerte nunca, no eran, tampoco es que sacásemos malas notas, pero me costaba mucho estudiar, y estudié buena presa, y ya te digo que no era un niño que tuviese unas notas maravillosas, pero iba para adelante, iba, sí, para adelante. ¿Y en tu niñez pensaba que sería cocinero? No, nunca. Ya te digo que fue a raíz de la crisis, cuando empecé a retomar los estudios y empecé a encauzar, digamos, mi vida. ¿Hasta ahora qué plato es eso, Domi? ¿Algún plato en especial? Eso de todo. Eso, lo mismo con carne, pescado, pasta, todo lo que conlleva una cocina, de todo un poco. ¿Por dónde has pasado? ¿En qué sitio has aprendido más de todo lo que ha pasado hasta ahora, Domi? ¿Dónde más he aprendido? Sí. Pues esta pregunta es muy buena, porque la verdad que es donde he aprendido, en todos sitios que he estado, porque esto es un mundo que nunca se deja de aprender.
está en constante aprendizaje y no te puedo contestar diciéndote aquí o allí, porque la verdad que en todos los sitios que he estado he aprendido bastante. ¿Y surge el camping Lago de Arco? ¿Cómo te surge este trabajo? Pues hecho, yo ya tenía la idea de volver de Lanzarote y tenía la idea de llegar, pegarme, llegué en enero, el 31 de enero, digo, me pego febrero de carnavales, como tú bien sabes, los carnavales es otra de mis pasiones, me pego el mes de carnaval y en marzo tengo que tener yo ya mi cabeza puesta en algún sitio, ¿eh? La idea mía era la costa de Cádiz, Málaga, pero me vinieron Javi y Malu, me llamaron, se pusieron en contacto conmigo y me presentaron este proyecto y la verdad que no lo dudé. Inmediatamente me puse a cargo de la cocina y hasta hoy. ¿Cómo es la carta del Camping Lago de Arco? ¿Qué se prepara? ¿No? La carta, al principio, empezamos con una carta muy chiquitita, muy cortita, y poco a poco la hemos estado metiéndole más cositas, a poquito a poco. Yo, como yo suelo decir, cortita y al pie. Pero usted no va también. Cortita, ¿no? Y al pie, y poquito a poco, ya te digo, vamos metiendo cada vez más cositas, vamos metiendo afueras de cartas. Ahora, cuando llegue el invierno, el otoño, empezaré con los productos de temporada, las setas y demás. Y ya te digo que no me gusta tener una carta amplia, que el comensal se siente y empieza a pasar página a página, que cuando lleva por la tercera ya no se acuerda de lo que había visto en la primera. Sí. Chiquitita, cortita y al pie. Sí, como tú me dices, corta y que no tenga muchos productos, pero que los productos estén elaborados. También intentamos. Trabajamos con los mejores productos, todo kilómetro cero. Intentamos buscar la máxima frescura en todo, ya sea en verduras, en carne, el poco pescado que tenemos y de lo mismo. Uh-huh. Y yo creo que al final, Manolo, es la clave del éxito de un restaurante, cuando trabajas con el producto de calidad. Sí. ¿Quieres hacer una cocina elaborada? ¿Te gusta, no? Sí, una cocina elaborada que pueda haber un poco de todo. Que cuando tú mires la carta puedas tener de todo. Sea carne, sea pescado, sea verdura, como los wok que tenemos, pasta, que haya un variado. ¿Hasta dónde quieres llegar, Domi? Hasta donde me dejen. Porque claro, aquí también aprendes cosas, ¿o no? Pues claro, ya te digo que la cocina es un no parar de aprendizaje, un día a día, el día a día, y como te enfrentas a situaciones diferentes cada día, te va reforzando como persona, como trabajador, y te va haciendo de mucho bien. Háblame un poco de tus padres, de tu familia, ¿qué hacen ellos? Mis padres, pues mi padre, como bien conoces, sí, es maestro de escuela retirado. Mi madre ama de casa toda la vida. Uh-huh. Tengo mi hermana melliza, mi hermana María, que ella trabaja en la farmacia. Uh-huh. Mis hermanos también tienen cada uno su trabajito, uno está afuera, el otro está por Sevilla, cada uno tiene su... Mi hija del Mari, que está en Bristol, mi Lucía, estamos todos, como bien dice mi madre, todos muy bien colocados. Sí, que todo habéis aprendido en la vida. Claro, claro. Y tenéis vuestras colocaciones, que claro, es importante. Claro. Y en cuanto a tus aficiones, eres aficionado al carnaval, has participado en Chirigota. En todo, ¿no? En todo. Yo desde que en el año 2010, creo, presentamos la chirigota de los chanteaditos, sí, que este fue el pelotazo de este carnaval. Fueron los primeros contactos en el mundo del carnaval, tanto los míos como los de tuyo Manolo, sí, 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 y los demás compañeros. Y a raíz de ahí, pues, un año, otro año, y se me metió el veneno y ya... Y ya no he podido sacar. Aparte, ¿tiene más aficiones de otras cosas, Domi? Aficiones, el fútbol me gusta mucho, la fotografía, salir con mi cámara y perderme por el campo y sacar fotos de naturaleza, de los pájaros, la luna, me encanta también sacar muchas fotografías. Y también el poco tiempo que me da la cocina, porque la cocina es muy que sacrifica y deja poquito tiempo, pero la verdad que estoy muy contento con lo que tengo ahora mismo. Uh-huh. Es un proyecto que ya te digo que lo cogí con muchas ganas y para adelante, muy contento. Uh-huh.
¿Qué te gusta comer a ti, Domi? No, yo no soy de hecho de que tenga su comidita. Pues a mí me gustan las papitas, como yo soy de buen comer y me siento en una mesa y con lo que me pongan por delante. Tampoco soy un niño chinche a la hora de comer. Soy un niño que me han puesto de comer y he comido muy bien desde pequeño. Y mantengo eso, mantengo esa línea de que no tengo ninguna comida que digamos, mira, pues esta es mi comida. Lo que me pongan me lo como y disfruto comiendo. El día de mañana, ¿te gustaría quedarte en Arco? ¿Te gustaría irte para otro sitio? Bueno, todavía no tiene proyecto. El día de mañana, yo ahora mismo soy joven, como bien dice, tengo el proyecto que tengo aquí, no tengo yo ahora mismo ninguna, ni se me pasa por la cabeza ninguna idea de cambiar nada de mi vida ahora mismo. Y ya el día de mañana, pues no lo sé, ¿no? No sé, porque sabe que la vida es una noria. Claro, y nunca se sabe. Y no se sabe dónde va a acabar uno. Pero si te tengo que confirmar con una respuesta ahora, te digo que quiero quedarme aquí en Arco, evidentemente. De los platos que prepara aquí en el camping Lago de Arco, ¿qué lo recomendaría o qué lo recomendaría a las personas que te están viendo? Tenemos la demanda más alta que estamos teniendo, la estamos teniendo con el pulpo, saladilla de gambón. Los huevos que están triunfando como la Coca-Cola. Es que es todo, ¿no? Es todo. Estamos teniendo una respuesta cara al público del pueblo brutal. También el público de la afuera, también brutal. Las redes sociales están hablando fenomenal de todo el complejo, cocina, personal. La verdad que está todo, viento en popa. Hombre, es importante en estos tiempos, como este complejo que hay aquí, el Camping Lago de Arco, que haya innovado y que tenga éxito, ¿eh? Porque la verdad que en 5 meses que llevamos, Manuel, que tengamos ahora mismo que estamos como estamos, en 5 meses solo, dice mucho de todo, de los profesionales que están trabajando aquí, porque no es solo que hablen de cocina. Es todo, engloba todo. Engloba a las chicas de que limpian las tiendas, los camareros, la ayudante de cocina, los jefes, engloba todo. Todo el éxito que estamos teniendo hasta ahora mismo en estos 5 meses es un cúmulo de todas estas personas que llevamos hecho para adelante. Domi, ¿con tu pareja quién cocina? ¿Tú o ella? Mi pareja es que le gusta cocinar, ¿no? Mi pareja es una mujer que le encanta, sí. Me encanta meterse en la cocina, pero a ella también le gusta mucho observarme. Cuando yo me pongo en la cocinita hace cosas, ella me observa, ella lo que ve es que yo tengo mucha fluidez, que yo te abro la nevera y te saco plan un menú rápido. Y eso a ella le encanta, sí. Pero cocinamos los dos, ¿no? Sí. ¿Más cocineros que cocineras existe en el mundo o cómo va? No tengo yo referencia de eso. Referencia, ¿no? Pero me imagino que habrá de todo, pero. Pues muchas veces la cocina siempre era más de mujer, ¿o no? Es lo que se llevaba en los tiempos de Matusalén. Ajá. Pero ya la cocina no, la cocina es mixta. Sí, Mi compañera de cocina es una mujer, claro. Vamos, fenomenal. Domi, ¿qué has aprendido tú en la vida hasta ahora? ¿Qué has aprendido de cosas en la vida? Aunque todavía te queda cosas por aprender. Por aprender la vida. Una de las cosas que desde que estoy aquí en este mundo de la hostelería y demás, es una de las cosas que más estoy llevando a cabo, es el tema del compañerismo. Ajá. Y ser una persona resolutiva, ¿sabes? Que sepa salir del paso rápido y con fluidez, que no te atasque, que sepa avanzar para adelante. Y nunca mira para atrás. Eso me lo ha dado, yo también creo, que los años que me he pegado tanto tiempo fuera solo. Claro. Al estar solo fuera no tienes con quién agarrarte, no tienes, y tienes que ir para adelante, pues muchos palos que te vayan dando. Sí. Al final los palos te sirven de aprendizaje. Sí. Si no hubiese sido cocinero, ¿qué hubiese elegido? ¿Alguna profesión en especial? Sí, pues me gusta mucho el tema de los animales, quizás hubiese tirado por la rama de veterinaria. Ajá, te gusta también, ¿no? Me gusta. Sí. ¿Y qué consejo le daría a estos jóvenes que están ahora aprendiendo en la cocina, haciendo cursos? ¿Qué consejo le daría, Domi? Que sean constantes,
que sean constantes, que no decaigan, que no... Si es verdad que le gusta cocinar, le gusta la cocina, le gusta este mundo, que no decaigan, que sean constantes, que vayan para adelante, que luchen, que no tengan miedo a irse al norte, irse a cualquier sitio solo, porque cada día va a ser una oportunidad nueva, un aprendizaje nuevo, y que si verdaderamente le gusta, que para adelante, que no decaiga. ¿La estrella de la cocina sigue siendo la sal o no? Para mí la estrella de la cocina es el aceite de oliva. Esto es importante. El aceite de oliva que, vamos, sí, que es el que sirve de hilo conductor para todo, sí, para todos los platos. ¿Domina la cocina esta que hay ahora, dulce, otro tipo de cocina que nos impone? Todo respetable, Manuel. Sí. Todo respetable. ¿El libro de los gustos está en blanco? Está en blanco, alguien dice. ¿Admira algún cocinero? Tengo varios. ¿Importante que tenga varios, nombre? David Muñoz, tengo varios, en el universo. Dani García. Incluso Alfar, todos los grandes, cuando nos metemos en este mundo siempre estamos buscando cosas de ellos, libros, de todos estos genios. Sí. Pero bueno, al final hay que admirarse a uno mismo. Sí. Y hoy los platos son grandes y poquita comida, ¿no? Son grandes y poquita comida. La gente tiene ese ahora puesto de que no, vamos a tener que ir más zonas. Sí. No, señores, no se va a tener que ir más zonas. Si te sientas y te sirves un menú de degustación de 8 o 9 platos, no te bañas enmayado, como bien dices. Sí. Vas a comer bien. ¿Qué opinión tienes de las comidas tan rápidas? De los McDonald's, Burger King y todo eso. Yo no soy mucho de... pizza, hoy se come mucha pizza. No soy mucho de McDonald's y Burger King, pero que sí que es verdad que, como hemos dicho antes, ¿no? Tiene que haber de todo tipo, claro, de comida, todo tipo de negocio. Y verdad que son corridos, porque de un momento de mal te una hamburguesita, venga, una pizzita, venga, claro. Son corridos, te podría decir, son corridos. Bueno, ¿qué le diría a tu compañero de trabajo, a tu jefa, a tu jefe? ¿Qué le diría a través de las cámaras y a todos los amigos que tiene? Porque son inmensos todos los amigos que tiene por Arco y por todo el sitio. ¿Pero qué le diría? ¿Qué? ¿Un saludo a alguien? Ah, bueno, claro. Le mando un saludo a todos mis amigos, mi familia, a toda mi gente, los que están fuera, a todos, que nada, que aquí está vuestra casa y que cuando queráis, nada más que tenéis que venir, reservar y se le pondrá por delante los majares que el señorito cocina cada día. Muy bien. Domi, enhorabuena, felicidades por tu trabajo. Se te nota que estás enamorado de tu profesión y eso es muy bonito porque llegará lejos. Bueno, yo creo que tiene, es que lo que dicen de si te gusta tu trabajo nunca tendrás que levantarte ya para trabajar, eso es muy cierto, yo disfruto. A lo mejor dentro de 40 años me haces la misma pregunta, ¿no? Y te digo, ¿no? De cocina hasta aquí. Pero hoy en día estoy muy contento, estoy muy cómodo, la verdad que he hecho, que me ha venido ahora, creo que me estaba esperando porque muchas veces pasan las cosas por algo. Y mira, estoy al ladito de mi casa, con mi gente, mi familia, y ¿qué más puedo pedir? Domi, muchas gracias, y aquí tiene un amigo para lo que te haga falta. Igualmente, muchas gracias.